Saludos, aquí les saluda el Maestro Rojo. En otro capítulo sobre astrología, porque el día de ayer fue un día especial. Fue el día en que sucedió el cruce cenital sobre la Ciudad de México. ¿Por qué hago énfasis en la Ciudad de México? Porque el cruce cenital se va a dar en todas las ciudades que están entre el Ecuador y la línea de los trópicos. Más arriba, digamos de Estados Unidos hacia el norte, no se da el cruce cenital. También se da en el hemisferio sur, pero también solo hasta del Ecuador hasta la línea de los trópicos. Es una fecha cuando el sol pasa exactamente por el cenit de cualquier lugar. O sea que entre las líneas de los trópicos, cada ciudad tendrá la posibilidad de tener dos cruces cenitales en el año. Y el 16 de mayo fue nuestro cruce cenital para la Ciudad de México. Claro, por lo tanto, no solo funciona para la Ciudad de México, sino como la Ciudad de México es la sede del gobierno de la República Mexicana, bueno, ese horóscopo será importante para esa época. Este tipo de horóscopos no es muy conocido porque gran parte de la astrología nos viene de latitudes de la línea de los trópicos hacia el norte y por lo tanto no se tomaba en consideración. Por eso generalmente se usa más bien en el hemisferio norte el solsticio de verano como una señal de la temporada de lluvias. Hasta usamos la celebración del 24 de junio, el 22 de junio más o menos es cuando es el solsticio de verano, y el 24, que es la fecha opuesta a Navidad, el día de San Juan. Es el día en que había la tradición de bañar a la gente en la calle. Ahora aquí en la Ciudad de México ya está prohibido, pero sí se usaba. Como un ritual de invocación del agua. Pero en estas latitudes funciona de manera diferente. Esta época, este momento del cruce cenital está indicando el empiezo de la temporada de lluvias y dura 6 meses hasta noviembre. Y entonces empezamos apenas la temporada de lluvias, casi no hay lluvias, muy poquito en algunos lugares más, pero eso es lo que usaban nuestros pueblos originarios para saber cuándo ya se venía la temporada de lluvias. Otro procedimiento que se usaba para saber, especialmente, este es un relato que he escuchado para los pueblos chortís de Guatemala, los pueblos mayas, que el jmén o el hombre sabio se pasaba viendo las estrellas, especialmente lo que nosotros llamamos las Pléyades, y ellos llaman los muchachos. Las Pléyades es una constelación que se ve muy fácilmente en toda la época decembrina, toda la época de fríos, pero ya en este momento se va acercando al horizonte y hay un momento dado en que ya no se ve en la noche,
sino se ve al amanecer. ¿Qué significa eso? Pues para el Ejmén iba con su pueblo y les decían: hey, los muchachos ya se levantaron, ya no salen en la noche, sino ya en el día. Así que hay que ponernos a trabajar. Hay que trabajar la tierra porque ya va a llover. Por lo tanto, es un evento importante para la economía de cualquier lugar. Pero independientemente de la lluvia, también, perdón, independientemente de la lluvia, también es un horóscopo que nos indica de eventos. Este tipo de aplicación o de investigación lo empezó a hacer en México un querido amigo, el astrólogo Luis Lesur, y él hizo inicialmente esta investigación de aplicarlo a eventos. Todavía nos falta investigar más sobre este tipo de horóscopo, como para saber como cuánto dura su efecto. En algunos casos puede durar mucho, en otros menos. Y ya después, si no mal recuerdo, más o menos en agosto, vendrá el segundo cruce cenital. Así que vamos a ver el horóscopo de este cruce cenital. Además, hay que hacer notar que aquí en la Ciudad de México tenemos récord de calor, y también que en el mundo están pasando auroras boreales mucho más al sur de lo común, o sea que estamos entrando en la época de más actividad solar. Eso generalmente indica que como hay más energía, la gente se atreve más a cambiar, es menos conservadora, tienen más energía o para protestar o para animarse a confrontar lo rígido o la autoridad, etcétera. Así que vamos a ver cómo afecta a esta temporada de elecciones, cómo será para el 2 de junio aquí en México. Así que veamos este horóscopo . Tenemos que el sol se encuentra a 26 grados 22 minutos en el signo de Tauro, en el medio cielo. Para este tipo de horóscopos, el sol siempre estará en el medio cielo. Tal vez eso quiere decir que tiene que ver con el poder. Porque el medio cielo y el sol generalmente indican el poder, la posición de poder. Y nos está indicando que lo que hay ahí es muy importante para esta época. Tenemos entonces la conjunción del sol, el medio cielo y Urano. Y también a un ladito Venus. Si vemos Urano y Venus junto al medio cielo, nos está indicando un tiempo de cambio, un tiempo de innovación. De innovación puede ser en las artes, puede ser en la economía, un tiempo también al estar en conjunción con el medio cielo y con el sol, un tiempo de rebeldía. Y luego, juntito al sol está Júpiter.
Entonces Júpiter expande las cosas y nos hace sentir confiados. Entonces, ¿qué será de toda esta conjunción? Júpiter, Sol, medio cielo, Urano, Venus. Complicado, son cuatro cuerpos. Porque, por un lado, Sol, Júpiter puede dar confianza. Confianza de la autoridad, confianza en que se puede hacer lo que sea, etc. Pero por el otro lado está Urano y Venus, que es rebelde y que quiere cambiar. Así que está indicando estas fuerzas que hay ahorita luchando de un lado del sol y del otro lado del sol. ¿Cuál será pues el poder que gane? ¿O cómo se mezclarán todos estos significados? Con Venus-Urano puede ser que la economía no esté tan bien, porque habrá cambios inesperados, y sin embargo, puede querer decir que la gente en el poder se siente confiada. También tenemos Mercurio en Tauro. En realidad, en Tauro hay muchos planetas: Mercurio, Venus, Urano, medio cielo, Sol y Júpiter. Mercurio en Tauro nos está diciendo que es una época donde hay que cuidar la palabra, tiene que estar bien cimentada, tiene que estar buscando mostrar hechos. Y este Mercurio comunica bien con el ascendente. El ascendente está en Leo. Momento de brillar. Sol en el medio cielo, ascendente en Leo. Aunque los cruces cenitales en México usualmente serán así, o sea que no es algo particularmente excepcional. ¿Qué otras cosas tenemos? Bueno, Júpiter, Sol, medio cielo, Urano y Venus están haciendo cuadratura con el ascendente. O sea, estamos hablando que hay una tensión muy grande entre cómo se quiere presentar el país, el mundo, y por el otro lado, la energía de cambio, la energía de transformación, de rebeldía, a veces de sobreconfianza, a veces de divergencia de direcciones. ¿Cómo voy a brillar más? Pero ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo me voy a relacionar con los demás? Y también este cruce cenital está haciendo un trino a Plutón. O sea, Plutón está en trino a Júpiter, al Sol y a Urano. Nos está indicando de que hay muchas energías acerca del poder en relación al gobierno o a la dirección del país. Plutón desde la casa 6, la casa del servicio. Entonces hay, aunque es un trino que puede estar facilitando mantener cierto poder, pero al mismo tiempo, pues, por ejemplo, Plutón-Urano, por muy trino que sea, es algo muy fuerte. Están luchando por un cambio, por un rompimiento de lo que sea sobre confianza, pasivo, etc.
El otro aspecto que es muy importante en este cruce cenital es la oposición de Saturno a la Luna. La Luna está en la casa 1, en el signo de Virgo, y Saturno está aquí en la casa 7, en el signo de Piscis. La luna muchas veces representa el pueblo. Tal vez incluso si la luna está en la casa 1, está indicando que el pueblo está observando, pensando, al estar en Virgo, analizando, frente a un momento donde se siente oprimido, en desventaja, que probablemente hay menos comida, menos capacidad de nutrir, se sienten dificultades y en fin, Saturno Luna no es un momento de mucha alegría. Pareciera ser que gente en el poder sí tiene esta alegría, pero la gente del pueblo no siente lo mismo. También Plutón está haciendo cuadratura con Mercurio. Entonces quiere decir que a través de la palabra se van a revelar y mostrar muchas cosas ocultas. En fin, vamos a ver este horóscopo comparado con el horóscopo de México. Entonces tenemos el cruce cenital en el centro y el horóscopo de México en el exterior. Veamos si podemos observar algunos aspectos importantes. Lo más importante es este 26 de Tauro, donde está el Sol y Urano, pero bueno, es Júpiter, Sol, Urano y Venus. De 21 a 27 de Tauro, buscamos en los signos fijos. Y no hay nada muy evidente. Sí tenemos al Mercurio del cruce cenital muy cerca de la oposición a la Luna de México. Si la Luna de México representa el pueblo, entonces, el Mercurio de este momento, pues quiere decir que el pueblo está escuchando muchos discursos, muchos argumentos y el asunto es que esos argumentos tengan que impactar la emocionalidad de la gente. Y bueno, es algo que está sucediendo en este momento. ¿Y qué más? 27. Veamos acá. Hay un quinconcio de Mercurio también al Sol de México. De alguna manera es como si el poder no pudiera encontrar cómo comunicar adecuadamente. Bueno, vamos a ver
en el dial de 90 grados. Aquí tenemos el dial de 90 grados en el centro del cruce cenital y afuera tenemos el horóscopo de México. Ya puse la flechita apuntando hacia el sol, que sol y medio cielo es igual. Y vamos a ver qué puntos medios toca de el horóscopo de México. Tenemos el punto medio Saturno-Urano, que es una lucha entre lo estructurado y lo nuevo, entre lo que está construido de una manera más antigua a lo electrónico, lo nuevo, lo redes sociales, etcétera. Entonces simplemente está diciendo que hay esa tensión dentro del país. El reto es renovar al país. Luego está en el punto medio Sol-Mercurio. El punto medio Sol-Mercurio nos está diciendo que este cruce cenital está afectando lo que el país puede decir. Es como si el país tiene necesidad de hablar, de decir, y desde todos puntos de vista. Recuerden, tenemos con el Sol de un lado, con Júpiter y con Urano del otro lado. Luego tenemos Saturno-Plutón, otro Saturno. Aquí es el punto medio que junta las estructuras de poder del país. El poder y el poder económico que está manteniendo la estructura del país como esté ahorita, pero este cruce cenital nos está indicando también un momento de rebeldía. Y Neptuno medio cielo. Neptuno medio cielo quiere decir que es un tiempo de mover las esperanzas de la gente, de ilusionar a la gente. Aquí el problema es que Neptuno también es confusión, porque en un tiempo de campañas electorales, pues todos quieren mover tu ilusión, pero también puede ser que traten de hacerlo con mentiras. Entonces, el problema está en dilucidar quién miente y quién te ilusiona con cosas que pueden ser reales. Ahora vamos a ver el cruce cenital con respecto a una de las candidatas, a Xóchitl Gálvez Ruiz, a ver qué hay en su horóscopo que esté cerca. Bueno, algo que está interesante, aunque todavía falta un poco, es que de esta unión del Sol, de Urano, Venus y Júpiter, Júpiter está a 27 grados de Tauro, pero el ascendente de Xóchitl está a 2 grados. O sea que es probable que va a estar mucho más cerca de su ascendente, cerca del día de las elecciones. Eso puede querer decir que tal vez brinque de gusto, o tal vez quiere decir, ay, ya se acabó todo esto, me voy a relajar. Como ella no está en el gobierno, puede querer decir brincar de gusto, pero ya veremos más cosas. Vamos a ver
acá en los signos fijos, a 20, tiene a 20 grados su medio cielo, Xóchitl. Entonces va a tener a Venus del cruce cenital en cuadratura su medio cielo, a Urano en cuadratura su medio cielo, un poco más lejos al Sol y a Júpiter en cuadratura su medio cielo. O sea que todo el cruce cenital está dirigiendo la energía hacia su medio cielo. Está yéndose, el cruce cenital está como rumbo a su ascendente, pero en tensión a su medio cielo. De alguna manera, triunfar es lograr el medio cielo. Está la conexión con el medio cielo. Hay acciones hacia el medio cielo, pero requieren mucho esfuerzo. Requieren mucho trabajo. No quiere decir imposibilidad, simplemente quiere decir dificultad, pero sí está la conexión. Mercurio, Marte, bueno, vamos a también. El Venus del cruce cenital está haciendo trino a su Venus. O sea que probablemente en todo este trabajo que ha estado haciendo, ha obtenido muchas muestras de afecto. Y recuerden esta oposición de Luna-Saturno. La luna del cruce cenital está en conjunción al Plutón de Xóchitl Gálvez, o sea que podríamos decir que el poder de la gente o la energía de la gente le da poder, le conecta su poder, tiene que asumir en su persona las demandas de la gente. Y del otro lado tenemos Saturno, que está a 17 grados y ya muy cerca de su Júpiter. ¿Qué querrá decir esto? Porque Júpiter puede querer decir suerte, Saturno, limitación, pero a veces quiere decir que la suerte, cuando llega Saturno, Saturno le dice, sí, pero hazme uno, tiempo de trabajo, concéntrate. No necesariamente es un tiempo de gran felicidad, es un reto. Esperemos que no pierda su gozo interior y simplemente juegue con ello. Vamos a ver en el dial de. Bueno, aquí tenemos el dial de 90 grados y está apuntando hacia el sol del cruce cenital y hace unas conexiones muy interesantes. Este sol medio cielo del cruce cenital conecta con el punto medio, sol medio cielo y Urano medio cielo y ascendente medio cielo. Wow, eso está muy poderoso. Son tres puntos medios que tienen que ver con el medio cielo, o sea, con ser vista,
tener una posición en el mundo relevante, es un momento importante porque además es su ser, el sol, con el medio cielo, su conexión con su profesión o con su actividad en el mundo, pero con la ayuda de Urano, que es proponiendo cosas nuevas, haciendo las cosas de una manera diferente, y además con el punto medio ascendente, medio cielo, o sea, uniendo la capacidad de relacionarse con los otros, con su brillo, con, o sea, ese punto medio es un punto medio muy, muy favorable, porque el ascendente, siendo la personalidad, también es cómo trato a los demás, cómo me acerco a los demás, pero desde el poder, desde el lugar donde más brillo. Entonces ahí nada más el reto es, si no se me sube el humo a la cabeza, entonces, wow, tendré algo extraordinario. Puedo estar en una posición de poder y sin embargo ser muy accesible. Si se me sube el humo a la cabeza, pues ya será otra cosa. Entonces, eso está muy interesante. Veamos. Aquí entre la Luna y Saturno, que estaban en oposición, si pongo la Luna y Saturno, lo que voy a encontrar es el punto medio Mercurio-Venus y Venus-Marte de Xóchitl. Mercurio-Venus, o sea, a pesar de que Luna y Saturno es esta sensación de restricción y de limitación, eso toca una buena palabra, una palabra afectuosa a la gente y la capacidad de entusiasmar. Venus-Marte, eso está muy, muy bueno para su campaña. Si lo pongo solo en la luna, no tiene ningún aspecto a su horóscopo. Y si lo pongo en Saturno, el Saturno del cruce cenital va a tocar Venus-Neptuno. De Xóchitl, Luna Venus y Venus Saturno. ¿Ah? Es interesante. O sea que las limitaciones de la gente le hacen sentir compasión o hacer suyo las circunstancias. Venus Luna también es como entusiasmar a las personas, y Venus-Saturno sería sentirse comprometida. Ahora vamos a cambiar a la otra candidata. Aquí tenemos el cruce cenital en el centro y el de Claudia Sheinbaum en el exterior. Entonces veamos, por un lado tenemos que la conjunción de Venus-Urano están un poquito más pasados, pero en conexión con el Marte de Claudia Sheinbaum. Esto puede querer indicar que esta energía que hay ahorita de innovación y de cambio puede o entusiasmar a Claudia o irritarla y enojarla, cualquiera de las dos cosas.
Y del otro, Neptuno, ¿qué más tiene por acá en signos fijos? La Luna y Saturno. Bueno, la luna de Claudia Sheinbaum está muy cerca de su Plutón. Bueno, en realidad las dos candidatas son más o menos de la misma época. Pero Saturno ya pasó sobre el Júpiter de Claudia. Ya se adelantará hasta llegar a la luna de Claudia más adelante. Que eso generalmente es más fuerte. A veces, cuando uno tiene un tránsito de Saturno sobre nuestra luna, es una época de escasez, de reflexión, de depresión, de aislamiento. Es complicado tener esa experiencia fácil porque es un reto saturniano. Tendría uno que estar muy preparado. Vamos a verlo en el horóscopo de 90 grados. Bueno, ahora tenemos aquí ya en el dial de 90 grados y tenemos que el sol de este cruce cenital sí va a tocar muchas cosas de Claudia. Toca su Mercurio-Neptuno, que eso puede dar inspiración o confusión. Su Venus-Júpiter, bueno, eso le puede dar muchos recursos y probablemente está recibiendo muchos recursos y también recibir afectos. Está Júpiter-Saturno. Júpiter-Saturno es un punto medio complicado porque es... ¿Me expando o me contraigo? No sé cómo. Y como este cruce cenital es más bien uraniano, debe ser complicado cómo resolver si me expando o me contraigo al mismo tiempo una energía que dice cambia, haz las cosas diferentes. Mercurio-Venus quiere decir que ha aprendido a comunicar, a hablar y cada vez puede motivar más a la gente o a más gente. Mercurio-Saturno, pero al mismo tiempo lo que diga que no esté correcto, que no esté bien, se va a sancionar rápidamente. Y Júpiter-Neptuno está indicando que es un tiempo donde está conectada con ilusiones que pueden ser reales o anhelos reales o fantasías. Veamos el punto medio Saturno-Luna. Está interesante, el punto medio Saturno-Luna del cruce cenital está tocando el Luna-Urano, Sol-Urano de Claudia.
O sea que estamos diciendo que la escasez de la gente o el momento de depresión o de reclamos mueve su instinto de proponer cosas nuevas o de buscar nuevas formas de entusiasmar a esa gente. Y como es un momento huraniano, probablemente encontrará algunas formas. Si lo pongo solo en la luna, la luna de este cruce cenital está en el punto medio Sol-Marte de Claudia, o sea que hay muchas emociones que la están enojando, también de que la llevan a actuar de manera impulsiva. Punto medio Júpiter-Plutón y estas emociones y este contacto con la gente la llevan a sentirse poderosa. Punto medio Luna Marte, igual nos está diciendo que conecta con enojo, con reacciones no muy meditadas, más viscerales, y el punto medio Mercurio-Plutón. O sea que frente a este mundo emocional probablemente se calla muchas cosas, sepa muchas cosas del poder. Y si lo ponemos acá junto a Saturno, Saturno está tocando los puntos medios de Claudia de Marte con el medio cielo y Marte con el ascendente. O sea que cuando encuentra obstáculos, cuando encuentra limitaciones, reacciona atacando, reacciona enojada. Moviéndose, pero desde el choque, desde el enojo. En fin, ¿cómo ven? Sigamos viendo esta telenovela en la que estamos en México y en compañía de los astros. Ya más cercanos a las elecciones, tendremos algunas otras transmisiones. Espero que con la compañía de otros colegas astrólogos y astrólogas, para que analicemos y veamos cómo van sucediendo todas las cosas desde el punto de vista astrológico. Recuerden, sigan su estrella, únanse al cosmos, no se desapeguen de la naturaleza, permitan que la naturaleza los llene de energía. Y hasta la próxima.